Era broma. Hay más llaves por ahí. Ya falta por venir un bulto, no te lo acordé de decir antes, Luis, digo, este chicos. Te mata una. No, porque me mantiene bien. Y si se vaya directamente para Valencia. Esto simula un sondeo, una perforación. Esto ahora son 2 metros, pero puede ser de 200 metros, 100 metros, 50 metros. Si hay tracción, pues dependiendo de las paredes y la bomba, pues se puede instalar a lo que queramos. La pongo ahí a la parte más abajo del sondeo, la parte más profunda, la tubería de impulsión, ¿vale? Y donde viene el logro de esta bomba es que van a alimentar directamente, sin baterías, sin inversores, directamente de paredes solares. Entonces, claro, aquí tenemos las componentes nada más, pues las instalaciones pequeñas. Pero digo 4 o 5, depende de cada sitio donde necesitamos seguir a sacar y la profundidad, pues irá la instalación de incendio. Automáticamente la bomba para cuando se queda sin agua y lo que hacemos es ahorrarnos una instalación de mantenimiento de baterías, inversores, movimiento de almacén de carga de instalación. Es lo último que ha sacado grupos, este tipo de instalaciones solares, y no hay nada en la competencia ni ningún fabricante que compare con este tipo de. Verdaderamente, la confianza depositada en Agricol por parte de Sodepaz, que es la ONG que ha gestionado este proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, ha supuesto un estímulo para nosotros. Nada más ver su alcance, quisimos hacer partícipes a las instituciones públicas relacionadas. Y ahí nuestra concejal de Comercio, doña Remedios Hernán, impulsó nuestra iniciativa al confirmar su importancia. Particularmente, quiero dar las gracias a nuestros empleados por el esfuerzo extra realizado. Indicar, decirles, ¿no?, de que tuvimos la oportunidad de poder visitar el proyecto que estamos ejecutando con el apoyo, diríamos nosotros, de Pansea, ¿no?, los compañeros de acá, de la Junta de Galicia, de Sodepaz, un proyecto que lo hemos...
En el mundo cada año se producen 171 millones de toneladas de azúcar, pero no todo es dulce en su producción. En muchos de los países productores, las condiciones medioambientales se ven agravadas por la deforestación de los suelos y por la utilización de pesticidas químicos que ponen en peligro la salud del campesino. El azúcar orgánica de Cuba, además de su excelente calidad, es elaborada sin agroquímicos, resultando un azúcar de color marrón muy claro que conserva todas las propiedades nutricionales de la caña. Azúcar de caña integral sin refinar, certificada como orgánica y producida en el Central Carlos Baliño. Los beneficios de su venta se distribuyen en 4 cooperativas cubanas. Sodepaz, junto a Hispanica, en su actividad de comercio justo, comercializa el azúcar de estas cooperativas en Europa. Azúcar de caña de Cuba, bioecológica, Sodepaz, comercio justo. Como hemos visto, Ciudades de la Justicia y tal, que sí que la administración se ha endeudado en muchos proyectos faraónicos, pero sin embargo en las infraestructuras siempre el dinero, de una forma u otra, es público, siempre, ¿no? Y estamos hablando de unas cifras escandalosas, escandalosas que son equiparables lo que nos hemos gastado en infraestructura durante estos años con lo que nos han recortado, pero equiparable, ¿eh? De unos términos parecidos. Por ejemplo, la T4. Se presupuestó en 1.700 millones de euros, 1.700 millones de euros. Costó 6.300 millones de euros, casi 4 veces más. ¿Conocéis a alguien que esté en la cárcel por ese sobrecoste? ¿Eso cuánto dinero es? Esos 6.300, que suena muchísimo, redondeando cifras, esos 6.200. Pues eso es prácticamente la mitad del recorte que nos metieron en 2013 en sanidad y educación, que fueron 10.000 millones de euros, si os acordáis. Oye, por el atajo. Se puede subir mejor con el otro. Claro, sí. Bueno, ya estamos. Sí. Dale. Bueno, primero, antes que nada, un pequeño sondeo por curiosidad. ¿Cuántas personas habían estado aquí arriba? 4. Vale. Bien. Desde aquí, bueno, no hace falta que mire. Es el pau de los berrocales, ¿vale? Es esta gran superficie blanquecina que vemos. Que si lo veis bien, si os fijáis, se puede ver la cuadrícula de las calles insinuada, ¿no? O sea, está hecha lo que es la excavación gorda, está hecha ya. No está asfaltado, o sea, digamos, tiene un grado de urbanización todavía bajo, pero sí que se ve, ¿no? Aquí van las 23.000 viviendas que hemos hablado. Y claro, el desmonte de, o sea, por supuesto, la alteración de la topografía es brutal, ¿no? Hacia el fondo y bueno, uno de los postes de la luz y tal, se ve la diferencia, ¿no? de un montón de metros entre la cota original y la actual, ¿no? Aparte tenemos allí, estaría la ermita que hemos visto antes de la Virgen de la Torre y la línea 9 del metro que va en superficie, que separaría lo que es los berrocales de los aijones, que lo hemos visto también. El Alto del Arenal, que es un sitio que tenía importancia histórica porque ahí donde las tropas de O'Donnell estuvieron antes de asediar Madrid en las guerras carlistas, pero bueno, esto ha tenido fama sobre todo porque era la panadería de Madrid. Vallecas tenía fama por las tahonas y por el pan. Y todos estos campos que vemos aquí, que son ahora el pau de los berrocales, pues estaban cultivados en pequeñas parcelas. Yo he conocido esos campos y en los linderos de esos campos había un tipo de flora, arbense sobre todo, plantas que asociadas a los cultivos, que ahora mismo en cualquier lugar del estado no las vemos por el uso intensivo de herbicidas en la agricultura y que sin embargo aquí hasta hace 20 años se veía perfectamente y que ahora con lo que han hecho pues han desaparecido. Hemos hablado de la flora de los pastos, hemos hablado de la flora de los yesos, pero hay otro tipo de flora que ahora mismo a nivel nacional está en peligro de extinción, que es la flora arbense, la flora de los campos de cultivo,
¿Por qué? Por el uso masivo de herbicidas que hay en la agricultura. El sitio que les traíamos era allí, en aquella zona. Bueno, no te oye nadie. Sí. Mira para acá. Sí, cuando el apogeo de Eurovegas, aquí las televisiones, pues les traíamos, este era el lugar crítico, les llevamos en aquel espacio, veníamos de Tres Aguas, y allí les mostrábamos el ámbito que es este, que lo que ha hecho Jesús, que es el 40% del término municipal, ¿no? 1.200 hectáreas, ¿no? Y este hombre quería, en la primera fase eran 700 hectáreas, la que era suficiente. Sí, sí. Para nosotros. Para el proyecto de Eurovegas solo le hacía falta 300 hectáreas, pero bueno, ampliaba un poco porque también quería hacer un poco de negocio inmobiliario, ya que se ponía. Claro. Y entonces venían televisiones coreanas, japonesas, francesas, en fin. Entonces, sobre todo los asiáticos se alucinaban porque es un tema muy, muy tocante allí en Asia, ¿no? Por el tema de los casinos y tal. Todos los coreanos te venían a ti y decían, bueno, si, ¿para qué quiere hacer más pisos? Y decía, aquí pasamos por toda España y no hay más que se vende, ¿para qué quiere ir más? Entonces decía el coreano, entonces digo, joder, tío, esta te quedaba en evidencia, ¿no? Era muy cantoso aquello, ¿no? Y bueno, ¿qué íbamos a decir? Pues... Claro, vamos, un poco recordar que cómo nos vendieron Eurovegas y cómo la población se convenció, pues con el tema del empleo, ¿no? Básicamente, inflaron hasta casi hablar de 300.000 empleos que iba a crear Eurovegas, porque incluían indirectos, inducidos y también los de más allá. Yo me iba a meter a croupier. Y en esto también las televisiones decían, bueno, podemos hacer una... De la operación campamento que es Madrid. Y ahora vamos a ver la ciudad de la imagen, que es, bueno, es una operación urbanística promovida por la Comunidad de Madrid hace ya bastantes años, o sea, no es, digamos, es pre-burbuja. Como os decía, del corte del monstruo de las galletas, siguiendo su símbolo, quiero decir, de acumulación por desposesión, ¿no? en otros términos, y más o menos lo resumo muy brevemente porque hay poco tiempo, después en el debate si va por ahí la cosa, pues bien, creo que se podría reconstruir resumir el discurso de la acumulación por desposesión aplicado al turismo. Lo podríamos resumir de la siguiente manera, forzando mucho el resumen. Luego, si tengo tiempo, voy ampliando un poquito. Estamos hablando durante dos días de muchas cuestiones relacionadas con especulación. O ampliando más, no solo con especulación, sino con especulación en un sentido muy amplio, en el sentido que yo llamaría de juego de suma cero, ¿no? Es decir, procesos en los que no se genera valor, sino que se redistribuye la riqueza a través de muchos mecanismos, todos ellos vinculados al sector, a las actividades turísticas, de forma directa o indirecta, quiero decir, a través de flujos financieros se redistribuyen los ingresos procedentes del sector turístico, incluso entre unos países y otros, es evidente, a través de la especulación inmobiliaria se reconstruye la distribución de la riqueza entre aquellos que compran y venden en según qué ocasiones bienes inmuebles. Todo esto por un lado, y por otro lado, se ha hablado poco, pero creo que estaremos todos de acuerdo con ello, desde luego lo va a sacar Ernesto de alguna manera. Por otro lado, también hay un proceso de producción en el turismo, de manera que en el proceso de producción, yo entiendo que se genera valor, después matizaré, no explicaré esto, entiendo que el sector turístico, a la vez que es un foco de atracción, de redistribución, que se movería en el mundo de la circulación, si queréis decirlo en marciano, ¿no?
en el ámbito de la circulación, del capital circulante, ¿no? Por un lado, y por otro lado, genera valor, de manera que debiéramos un poco reordenar el discurso, sin quitarle ninguna fuerza a todo lo que se ha dicho, sino reordenarlo, de manera que muchas de las actividades que estamos interpretando aquí son meramente especulativas y otras son productivas, ¿no? Las actividades que estoy llamando especulativas, en la jerga de Harvey o de Albater, me gusta más la de un resumen que tiene Albater, se titula un librito muy sencillo, que el fin del capitalismo tal y como lo conocemos, sería, digamos, la parte especulativa pertenecería a lo que llamamos habitualmente acumulación por desposesión, te quito lo que tú tienes pero no produzco, o a la parte más, no lo que llamamos acumulación por desposesión, sino la parte en la que más se suele insistir en torno a la acumulación por desposesión, te quito lo que tienes a través de procesos redistributivos, a través de especulación financiera, a través de especulación inmobiliaria, y la parte productiva respondería en esa misma visión de Hardy, de Albater o de marxistas en general, respondería a, o incluiría procesos de explotación. Te quito, y es apropiación por desposesión, pero en este caso por desposesión de lo que tú produces. Tú produces, yo te lo quito. Voy a llamar la atención sobre el empleo turístico, sobre el trabajo turístico, que es uno de los temas que sorprendentemente, por las grandes dimensiones que tiene en términos de generación de ocupación, está infratratado, infravalorado, y es una relativa sorpresa, porque deberíamos ser uno de los temas centrales que estuviéramos discutiendo. Voy a centrarme en el trabajo turístico y sobre todo en los cambios que se han producido a raíz de la crisis económica que venimos arrastrando los últimos años, y en relación a eso me preocupan dos cuestiones. Una, por una parte, los procesos de precarización laboral que se están produciendo en el sector turístico, con las consecuencias derivadas en términos de bienestar y de condiciones de salud y de bienestar de las personas, de los trabajadores y trabajadoras que están trabajando en este sector. Y por otro lado también, y creo que es una discusión que deberíamos poder incorporar, ¿qué implicaciones tiene esto en la calidad del servicio turístico y cómo se está degradando también, por esta misma degradación de las condiciones laborales, la prestación de servicio a los propios clientes de la actividad turística? Y esto es una cosa que en un contexto que está generando un montón de ocupación debería preocuparnos. De lo que voy a hablar es en concreto del sector de las camareras de piso. Lo que os cuento tiene que ver con una campaña internacional que está desarrollando la UITA, que es la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, la Agroindustria, la Hostelería y otros sectores, de la cual, a través de la organización en la que yo trabajo, Alba Sur, tenemos una relación de trabajo con la regional latinoamericana de esta organización. Esto, que es una campaña de alcance internacional, se está planteando en estos momentos también en España, de la cual están federadas en la UITA las federaciones de servicios de Comisiones Obreras y de UGT. Parte de los diferentes sectores, los ambientalistas por un lado, Jordi por otro, yo por otro, y después viene el alcalde de Torrevieja, compra un suelo por 30.000 euros y los vende al cabo del mes por 5 millones de euros. 30.000 euros y los vende por 5 millones de euros. Es otro tipo de orden. Voy a volver para atrás, si puedo. Bien, porque el turismo residencial se caracteriza, sí es cierto, por su consumo de suelo. Pero ese consumo de suelo no tiene por qué ser físico. Ya no entramos en el mosto devorador de galletas, sino que puede ser un consumo simplemente simbólico. Un consumo simbólico que es la transformación del suelo mediante su regulación de suelo no construido a suelo construido, es decir, un elemento de especulación inmobiliaria. Y la especulación inmobiliaria se convierte en el leitmotiv del turismo residencial. Ya el turismo traía turistas, no nos hace falta, el turismo residencial compraba casas o construía casas y vendía, ya no nos hace falta, porque
la especulación inmobiliaria se convierte en unos ejes fundamentales del suelo. Y aquí vemos algunas maquetas que simplemente vendían un sueño, un futuro, de que hoy compro por uno, mañana será dos, al siguiente será tres, y en un futuro lejano pues será, pues como hizo el alcalde de Torrevieja, comprar por 30.000 euros y venderlo por 5 millones de euros, que es el sueño de cualquier persona honrada y decente, de las que tantos abundan en la comunidad valenciana. De mes, la sensación también, con Montalbán deia que somos los que nacimos en los barrios que sobraban, ¿no? Y la Barceloneta durante muchos años ha sido un barrio que sobraba, ahora ya no, en las últimas décadas ya no. Pero yo creo que también hay esta sensación de que, bueno, la progresión tradicional de la Barceloneta durante muchos años en seu ningunejat, no vos importa, no, només vos importa la fisionomía, la arquitectura d'aquest barri, la seva ubicació, però els seus veïns, els que vivim aquí de sempre, no vos importem en absolut. Llavors també hi ha aquesta ràbia i aquest orgull de barri, que jo crec que és una de les coses més positives de la Barceloneta, que fa dir, ara ens escoltaran, siga traient el canó o, si no, o siga muntant un pollo cada dia, però ens van a escoltar. Llavors, jo crec que aquí també una de les coses que en un primer moment, no sé si vau seguir de les protestes aquest estiu, hi havia com, o en un primer moment, una part molt de la crítica al turisme de borratxera, no? Que això té d'alguna manera també el perill de voler anar cap a un turisme d'èlit o més de luxe, quan el luxe en realitat el que genera són circuits tancats. Hi havia aquesta part de turisme de borratxera, després jo crec que es va anar més a qüestionar el model de ciutat, però per mi és important veure en perspectiva i pensar que hi havia tot en la protesta, o jo crec que els veïns de la Barceloneta quan sortien al carrer sortien a protestar no contra una cosa o contra l'altra, sinó contra tot plegat. És a dir, hi havia també aquesta tensió amb el tipus de turisme que es relaciona amb la comunitat pakistanesa, no? Que per mi hi ha un perill de caure en cert racisme, però això estava tot allà, era un qüestionament al model de ciutat, era un qüestionament també, era una crítica també al turisme de borratxera, i això ho dic per a quina és la percepció quotidiana que tenim del tipus de turisme que hi ha i d'alguna manera quina és també la feina que tenim en canviar aquesta percepció i en mostrar el que hi ha darrere. Minuts? Ja ho dic, eh? Un minut. Bueno, la qualificació de Barcelona, bueno, he començat a mirar Barcelona on està. Bueno, doncs hi ha unes ciutats que estan una mica en un lloc difícil com Roma, Amsterdam, Londres i París, perquè ens comencem a mirar en quant a densitat és turistes any, milions de turistes i per dividit per any. I d'alguna manera hauríem de començar com a mínim a parar això, que els efectes que deia el Consell Ciutadà. Perquè nosaltres en aquests moments, bueno, que és una mica el que es comença a fer, és a dir, a veure, a partir d'ara, ni un hotel més a Ciutat Vella. I d'aquí 10 anys n'hem eliminat 10 o 15. Un susajero que entró y puede salir dentro de 15 días. Ajá. ¿Pero puede salir a dónde? Pues, a la península, un CIE, o simplemente vale. Lo dejan en Málaga con un salvoconducto. Uh-huh. Un salvoconducto es un contrato que ellos firman, ¿sí? Por el cual la policía, el inmigrante declara que se va a su país. Ajá. Que se va voluntariamente. Y entonces la policía le autoriza a coger el barco y poner los pies en España, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos firman ese contrato, los dejan en Málaga o en Almería. Teóricamente él va a coger un avión y se va a ir a su país. Pero claro, no lo hace. Es una de las formas de salir. Otra, llevarlo a un CIE y tenerlo 40 días en un CIE. Uh-huh. 60. Y a los 60, pues, tienen que soltar. Si no lo han conseguido, tienen que soltarlo. Y se quedan en la misma situación que el que tiene un salvoconducto. Otra, los chivatos, los que trabajan para la policía, esos son los únicos que consiguen permiso de residencia. Uh-huh. Los únicos que consiguen. Y alguna que otra familia. Ya. Yeah. Padres con hijos y tal, alguna que otra. ¿Cuál es la media distancia del CETI? El CETI es como un vaso, ¿no? De agua. Vale. Cuando tú lo llenas, ¡bum!, se desborda, ¿no? Entonces ahora mismo está en plan de desbordamiento, ¿no? Y puede venir un subsahariano hoy y marcharse dentro de 15 días. Cuando estas cosas no pasan, la situación no es esta,
De todas formas mantienen la ocupación de aceite. Se la idea es mantener la ocupación. El tema de las deportaciones es muy difícil de demostrar, porque bueno, no sé, en el 2005, que no sé si conocéis la historia del 2005, pasó aquí en Melilla, ya está pasando ahora, ¿no? Hubo mucha intento de entrada y al final la violencia se desató. Y entonces en el 2005 hubo muchas imágenes, ¿no? Que se grabaron sobre todo eso, ¿no? Y entonces, como que el gobierno español se llevó un buen tío de organismos nacionales e internacionales. ¿Sí? Entonces, ahora se están volviendo a repetir las cosas. El gobierno está haciendo esto mal, medidas para que no se consiga. ¿Y se ha escondido la tarjeta? Es decir, cuando hay un mal, por ejemplo, en Saharía del Coste, hay un mal, huele a la cara, la carro, pero que no se le ha de que no nos acercamos a la valla, no tomemos una foto, no grabemos nada, y no que los subsaharianos saltan, o sea, si saltan, bueno, ya los cogeremos después, ¿no? Pero lo que no pueden haber fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas muy difíciles de demostrar, ¿no? Son irrealidades, manifiestas a todos, sabemos que no están haciendo, los subsaharianos lo cuentan, ¿no? Pero es muy difícil de captar. Entonces, este día tuvimos la suerte, entre comillas, ¿no?, de poder cogerlo. Y es la única prueba que hay visual, o sea, de que la Guardia Civil está haciendo esto, ¿no? La Guardia Civil por orden del delegado del gobierno, la política migratoria que se da en Melilla, ¿no? Me critica mucho de que voy contra la Guardia Civil y yo no voy nunca contra nadie, ni contra la Guardia Civil, ni contra... voy en ayuda de, en contra de, ¿no? O sea, para que se interpreten las cosas siempre de forma conveniente, depende de para quién, ¿no? Entonces, es importante porque aquí se ve, eso se ve en la deportación, se ve que lo hacen, una cosa que niegan sistemáticamente, ¿no? Y para nosotros es muy importante, esto se ha entregado al Defensor del Pueblo, se ha mandado a organizaciones internacionales, ¿sí? Y ya incluso ahora los sindicatos policiales, cuando están hablando estos días por el tema de tu padre, de que si tu padre es cuando te van a poner una querella, ¿verdad? Bien. Que la pongan, bueno, no hablan, sí, no hablan, por ejemplo, ya no dicen que no deportan a nadie. Ayer salió en la televisión de Cable Verde uno de los jefes de uno de esos sindicatos de policía diciendo, no sé, yo no lo he visto, pero ya me dicen, no se hace, cada uno dice, yo no lo he visto, claro. Porque claro, ya es evidente, ¿no? Esa es la importancia que tuvo este argumento, ¿no? Y bueno, si queréis ver, salió la Guardia Civil, estaban fuera del centro, pero son del centro de la guerra. Salieron de Guardia Civil, los cogieron, los metieron en un coche y los sacaron por la valla. Con permiso de residencia, los chavales y tú, como sabéis, escolarizados, privados, todo lo que... Entonces, bueno, salió la mi pueblo, tiene una acción muy fuerte sobre el tema, están los juzgados también muy fuerte, igual muy fuerte. Bueno, con deciros que hasta la Policía Nacional salió a Marruecos a intentar recuperarlo. Y no pudo ser porque los marroquíes dijeron que no. Estamos haciendo el trabajo sucio de la niña. Primero no lo dais y ahora queréis salvar el culo. No. Y entonces no pudieron volver. Intervino el cónsul, la policía se entrevistó con él en un garaje de unos almacenes en Nador. En fin, una historia tremenda. Pero no pudieron. Pero la alternativa que dijeron, fijaros, era ir a Farjana, que es un pueblecillo fronterizo que hay aquí. Ir a Farjana y cuando lleguéis cerca de la frontera, salir corriendo. Que nosotros abrimos las puertas, esa fuera la solución. Claro, los chavales dijeron que no, digo, claro, que me peguen un tiro los marroquíes, y dijeron que no, que se lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, Ibrahima, uno de ellos, entró en una patera como esta que atracó en la playa hace 3 meses. Y Mohamed venía en esa patera. En la Guardia Civil, él se identificó a la Guardia Civil. Soy Mohamed, tengo permiso de residencia, hasta la Guardia Civil. Se limitó a hacer. Invitaron a hacerle un montón de fotos y lo cubierta a Marruecos. O sea, un desprecio absoluto por todo, ¿no? De hecho, porque de hecho, pensar que esta gente puede ser solicitante de asilo, no tiene por qué ser inmigrante económico solamente. Pero vamos, se habla de eso muchas veces y es la excusa que te ponen a inmigrantes económicos, como si ser inmigrante económico fuera una cosa mala. Vamos. ¿Entendéis que si está en peligro su vida, sí, no? ¿Qué decir en peligro su vida, no? No, pero sobre todo porque yo he estado en varios, países y ellos lo cuentan también de otros países en los que no he estado, ¿no? Es imposible conseguir, lo dijo
delegar autoridad, en vez de comprar una patera, que se saque con un visado. Es imposible conseguir un visado, pues es imposible. Lo han intentado mucho durante meses y no lo han conseguido, y al final se ponen. Pero vamos, que la idea fundamental es fuera. Tú no entras, no cueste, porque cueste, todo lo que he visto es absolutamente ilegal. Lo está haciendo la Guardia Civil, ¿no? Seguramente no porque sean así de malos cada uno de ellos. Por órdenes que reciben, y como son un cuerpo militar, pues o lo hacen, o mal con el palo. Creo que es una política que se lleva. Una cosa muy concreta. Estos chavales eran posiblemente algo más de 200. Chavales los que bajaron del Ryukyu. Pero no bajaron el día 25, que es cuando saltaron. Bajaron el día 24 al mediodía. El día 24 al mediodía se instalaron a unos 300 metros de la frontera. 200 y pico chavales. En un campo de olivos que hay cerca de la mezquita del cementerio musulmán. A 300 metros. Entonces dicen que ese día ellos querían saltar en la oración de las 10, ¿no? Sí. Donde el toque de la oración era para ellos la señal para saltar, ¿no? Estuvieron en el campo de olivos toda la tarde, ¿no? Dice que habían muchos soldados marroquíes en la valla y que vieron como la Guardia Civil con los láseres los habían detectado, porque ellos necesitan de la Guardia Civil, se dan son los láseres, ¿no? Entonces decidieron esa noche, decidieron no saltar, porque dijeron imposible. Muchos soldados, la Guardia Civil está allí, saben que están, no saltaron. Pasaron toda la noche allí en el campo de olivo. Pasaron todo el día 25. Y a las 10 de la noche, al toque de oración, había en la valla, en el marroquí, dos soldados. Y en el español no había Guardia Civil. ¿Os podía explicar eso? ¿Os podía explicar cómo 200 y pico tíos en la frontera más vigilada del mundo, ¿eh? Estaban a 300 metros de la valla un día y pico en unos olivos, y además en una zona muy poblada, y allí cualquiera del lado marroquí que vea 300 y uno negro allí va corriendo a almejar y se lo dice al policía. O sea, vamos, que es imposible que no supiera. ¿Cómo el segundo día? ¿Cómo el segundo día? ¿Eh? Había dos mejanes, dos militares marroquíes y ningún policía y ningún guardia. Y salto. Y se montó un escándalo, como siempre. Avalancha, entran violentos, entran no sé qué, invasión, ¿no? A ver, detrás de todo eso, ¿qué interés hay? A ver, detrás de todo eso, ¿quiénes son las mafias? ¿Eh? Porque quiénes son los violentos, ya se ve. ¿No? Al día siguiente el gobierno. Que le hace muy difícil subir. Para que la Guardia Civil le dé tiempo a llegar. Una montaña de cables que tienes que subir. Pero cuando empezaron a construir esa estructura de cables, la caída hacia Marruecos, se presentó el ejército marroquí y dijo, de construir hacia Marruecos nada. Y no permitieron que se metiera maquinaria que podía pisar el territorio marroquí, no lo permitieron. Entonces el gobierno español, como ya estaba todo el proyecto hecho y todo tal, en vez de hacer la caída de cables hacia allá, le di la vuelta a la olla y le dije hacia adentro. Con lo cual, cuando un inmigrante viene, se encuentra un muro, no una pendiente de cable. Sube y va a dejar caer. Y entonces cae sobre la maraña de cable. Eso es lo peligroso. Ahora ya han aprendido a saltar. Van con manta. Salta uno, hay uno que salta, pone una manta, la valla va saltando encima de la manta, ¿no? Pero en el año 2006, cuando eso empezó a funcionar, hubo 7-8 inmigrantes con la pizarra fuera, o sea, caían los llaves y los cables con la pizarra fuera, y el entramado de cables impedía que los servicios sanitarios y la Guardia Civil pudiera sacarlos, porque era el Guardia Civil o el enfermero de la ambulancia el que tenía que superar esa rampa de cables, ¿no? Y hubo accidentes. Afortunadamente, pues bueno, han aprendido a saltarla, ¿no? Y ahora pues, resulta muy fácil, más fácil, claro.
Desde los años 80 surge el proyecto sociocultural comunitario La Muñeca Negra en el municipio La Lisa. Este proyecto surge por la necesidad que tiene este consejo, que no hay cine, no hay teatro, no hay ninguna institución cultural para darle atención a la comunidad. Entonces, como yo fui profesora de artes plásticas, ahora estoy jubilada, comencé a trabajar con este grupo de muchachas, que le decimos muchachas, pero ya tienen unos cuantos añitos. Empezamos a trabajar la técnica del papier maché. Desde muy joven visito esta casa y la veo ahí a trabajar, así, siempre me interesó, pero bueno, nunca había tenido tiempo. Pero ya cuando empiezo a ver de qué formas ellas van trabajando, las cosas tan bonitas que hacen, empecé a poquito a ayudar y bueno, me quedé en el proyecto. Nos identificamos con la muñeca negra. Además, hacemos otras cosas, pero como tema principal tenemos las muñecas. Las hacemos en abanico, las hacemos en las vainas, porque esas que tenemos ahí son hechas con vainas de framboyán. Le ponemos las cabecitas, los brazos y le conformamos el cuerpecito y la ropa. La base fundamental de la elaboración de la muñeca, nosotros usamos para el cuerpo de la muñeca la vaina de framboyán, que como usted ve tiene un sonido muy peculiar, cartón. Aquí utilizamos una cosa muy sugénere que al parecer es frágil, pero no, es un huevo. Después que nosotros se usa el huevo, que se trata de que sea el huequito lo más chiquito posible, el huequito este se forra y adquiere tremenda fortaleza. Nosotros contamos con mucha cooperación de las personas, ¿no? La vecina que nos brinda los huevos. Nosotros pegamos la muñeca, como usted ve, la saya, la vaina, el huevo, y después hacemos los adornos correspondientes, ¿no? Se pinta. Hay que destacar que nosotros, por lo general, usamos la pintura de los distintos orichas. Me siento satisfecha de ver cómo lo que yo enseño lo asimilan de esa forma. Y están también enseñando ellas, porque no solamente vienen a aprender conmigo, sino también enseñan a otros niños. Los sábados también atendemos niños, pero no lo atendemos precisamente aquí en el taller este que tenemos aquí arriba, sino en el portal de la casa. Los niños vienen con sus banquitos, vienen con sus materiales y ahí los atendemos. Soy jubilada. Yo nunca sabía que nada de papel maché, ni tenía ninguna idea de que podía yo hacer este trabajo. Y con esto, bueno, he logrado, por lo menos sale uno de la rutina, de la casa, de la comida, y entonces se incorpora a estas actividades que le dan tranquilidad. Ylen González Bolaños para Hola Habana. Oye, azúcar para ti, mamita. Pa' que lo baile suavecito. La principal diferencia entre una producción orgánica y convencional está en el manejo del cultivo de la caña. O sea, cuando un producto se dice que es ecológico, es porque desde su preparación del suelo hasta su producción final no se utilizan medios químicos ni tóxicos en ninguno de sus procesos, ya sea en el manejo del cultivo como en el proceso industrial. Esa es la principal diferencia. Este proyecto comienza en el año 98, a raíz de que la industria nuestra prácticamente estaba paralizada, y ahí se nos explicó lo bueno que podía ser con el medio ambiente, y ahí nos dedicamos entonces a hacer uso de los abonos orgánicos, de la cachaza, de no usar más los pesticidas, los herbicidas, y comenzamos, y es lo que el resultado que hoy tenemos. Hemos sido certificados, hemos salido bien en la certificación. Hacemos mucha siembra de frijoles intercalados en la caña,
abonos orgánicos y aplicación de compost y no uso más de herbicidas ni pesticidas. Propuesta de insertarnos en el tema de la producción ecológica. Abrazamos la idea de ese proyecto con fines principalmente de renacimiento de la producción con una nueva expectativa, con mayores beneficios para la salud humana, de una producción mucho más sana, más saludable y que también protegía el medio ambiente. Además de que esto iba a representar para esta comunidad un impacto económico, porque la mayoría de las familias de los trabajadores viven en este batey y esto prácticamente ya se iba a convertir en un batey desolado, donde no habían posibilidades prácticamente ni de transporte. En aquel momento esa fue una gran motivación. Se tuvo un periodo de transición de alrededor de 3 años, que nos fuimos dando la tarea y fue discutiendo eso con los trabajadores y fue aceptado por ellos, que era lo fundamental, porque los que los trabajadores no aceptan, pues no triunfa. Nos aumentaron el precio de la caña. Y hoy en el UPC tenemos proyectos de comprar ropa, zapatos, de comprar una bicicleta a los trabajadores, mejorar la parte de la maquinaria, mejorar las condiciones de vida. Natural al 100%. Primeramente es un producto de alta calidad, tiene bajo color, bajo contenido de 0% de hierro, partícula ferrosa. Es un producto con un porciento de pureza de más del 99%. Y finalmente, nosotros consideramos que la azúcar ecológica es competitiva con el resto de las azúcares que se venden en el mundo, a partir de su estado natural y del beneficio a la salud humana. En el mundo cada año se producen 171 millones de toneladas de azúcar, pero no todo es dulce en su producción. En muchos de los países productores, las condiciones medioambientales se ven agravadas por la deforestación de los suelos y por la utilización de pesticidas químicos que ponen en peligro la salud del campesino. El azúcar orgánica de Cuba, además de su excelente calidad, es elaborada sin agroquímicos, resultando un azúcar de color marrón muy claro que conserva todas las propiedades nutricionales de la caña. Azúcar de caña integral sin refinar, certificada como orgánica y producida en el Central Carlos Baliño. Los beneficios de su venta se distribuyen en 4 cooperativas cubanas. Sodepaz, junto a Hispanica, en su actividad de comercio justo, comercializa el azúcar de estas cooperativas en Europa. Azúcar de caña de Cuba, bioecológica, Sodepaz, comercio justo.